Hola, ¿qué tal? Ah, regresó el. Bueno, estamos de nuevo aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Daniel Rodríguez Barrón, soy escritor y estamos en un nuevo ciclo de estas charlas. Se llama Homenajes y Celebraciones, porque vamos a hablar de varios escritores. Vamos a homenajear a varios de ellos porque murieron recientemente, y entonces vamos a hablar sobre su trabajo y rendirles el honor que merecen. Hoy vamos a abrir este ciclo de charlas con un gran escritor, un escritor que me importa muchísimo, es quizás uno de mis escritores favoritos, si no es que mi escritor favorito, y es Roberto Calasso, que está editadísimo en Anagrama y en Sexto Piso. Y por si fuera poco, está conmigo Luis Alberto Ayala Blanco, que ha sido escritor, profesor universitario, editor y sin duda un tipazo, uno de los tipos más inteligentes que me ha sido dado conocer. Así es que para mí es un enorme placer que esté acompañándome para hablar de Calasso. Y además lo conociste, Luis Alberto, lo conociste y lo trajiste a México por primera vez, si mal no recuerdo. Así es, bueno, Calasso, igual que para ti, no solamente es el mejor escritor, no, no el mejor, o sea, bueno, de los escritores más allegados a mí, pero además fue uno de mis grandes amigos, entonces todavía mejor. Todavía mejor, por eso estás aquí. Entonces, para mí es un verdadero placer. Por un lado tengo a Calasso, mi escritor de cabecera, y por el otro lado a Luis Alberto, que me va a acompañar a tratar de entender a este monstruo. Lo primero que me gustaría hacer, estuve revisando, ya sabes, mis volúmenes, mis subrayados, y de pronto yo decía, ¿qué es Calasso? Es decir, cómo podríamos ubicarlo, entenderlo? ¿Es un filósofo? Sencillamente es un escritor? ¿Es un gran ensayista? ¿Es un pensador? Espero que no, pero el último sacerdote de sacrificios rituales. ¿Qué es Roberto Calasso? ¿Cómo entender este verdadero monstruo en este momento en que hay escritores completamente definidos, claritos? Este es narrador, este es poeta, ta, ta, ta. Y Calasso busca en su biblioteca abarcarlo todo, diría yo, absolutamente todo, pero te dejo a ti. ¿Qué es Calasso, querido Luis Alberto? Pues mira, lo primero que diría es, no es ni un filósofo, ni solamente un literato, ni solamente un editor, porque esa es otra parte muy También. importante en su vida. Fue director hasta el año pasado que murió, probablemente de la editorial independiente, una de las más importantes de Europa y del Sí. mundo, por supuesto. Pero yo lo definiría como, alguna vez lo dije, hay escritores que son eruditos a lo bestia. O sea, y le digo a lo bestia en el buen sentido, pero generalmente se quedan en la erudición. O por otro lado, hay grandes escritores o grandes pensadores, pero no tienen tampoco una cultura así devastadora como es Calasso. Calasso, siempre he dicho que es un monstruo porque es alguien con una cultura desmesurada y una inteligencia todavía más desmesurada. Sí. Entonces, en ese sentido, es las dos. ¿Cómo lo definiría? Pues para mí Calasso, a través de sus libros, pero también cuando lo conocí, pues desarrollamos la amistad, yo creo que es un poco lo que dijiste en el sentido de, no sé si el último sacerdote, pero sí una de las últimas posibilidades de estar en contacto con lo divino a Qué través maravilla. del arte y la literatura. Eso Qué sí. maravilla. Le encantaría al propio Calasso, estoy seguro. Espero que sí, ojalá que sí, ojalá nos esté oyendo. ¿Con quién podríamos compararlo? Yo lo he intentado en textos y admito que siempre he sentido o que me he quedado muy corto o que me he pasado de largo, pero que nunca consigo agarrarlo, porque a veces me parece Plutarco en ya sabes, en esta recopilación de usos y costumbres de la Grecia antigua. A veces me parece Aulo Gelio con estas noches áticas, que es la recopilación de todo el saber de su época, porque eso es lo que estaba haciendo Aulo en esos libros. Entonces,
Quizás Galasso estaba haciendo eso, es decir, estaba al escribir, estaba recopilando todo el saber al mismo tiempo de la religión, de la mitología que tenía a su mano, porque va primero de la mitología grecolatina, pero luego avanza hasta el siglo XIX con Baudelaire, luego tenemos El Ardor, que es un texto sobre dioses hindúes, tengo entendido, porque todavía no se traduce al español, que llegaremos a Sumer, a Sumeria, y hablaremos de esos dioses. Es decir, sus tentáculos abarcaban muchísimo. ¿Dónde, con quién podríamos compararlo? Te digo, yo buscaba esos grandes escritores como Plutarco, pero no sé si me estoy yendo muy lejos. Yo creo que no es una cuestión de compararlo con alguien. Yo creo que Galasso, yo lo definiría como un analogista. Así de fácil. Por lo tanto, Galasso en realidad no es que se compare, sino, y lo dice él mismo, sino que roba en el buen sentido a todos los grandes y a todas las grandes tradiciones, claro. Hace un par de años, él me pidió un texto que salió en una revista inglesa gringa, donde, digamos, era una monografía sobre él, donde salía Joseph Brodsky y todos los grandes, y por suerte estuve yo, pero había un texto de un hinduista, de uno de los expertos en la India. ¿Sí? Te ponía un texto de los Vedas y el texto de Kao, de Ardor, el que acabas de citar, y ves cómo en realidad Galasso no es que plagie, pero toma el texto literal y luego lo empieza a modificar de acuerdo y sin perder, digamos, ahora sí que la justeza con lo que está robándose, y lo empieza a modificar de tal forma que hace otra cosa. Eso lo digo porque Galasso, si algo siempre, o sea, algo sé que nunca pensó, es que hay algo nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, lo increíble de Galasso es que abreva de todos lados, y eso es su gran inteligencia. La inteligencia creativa de Galasso es tener la capacidad de encontrar el núcleo de las cosas en todas las culturas y en todos los escritores que valen la pena, porque no creo que sea todo. Yo creo que gran parte de la maravilla de Galasso es también todo lo que deja fuera. Que sí, eso para mí es el más extraordinario. Claro. Pero en ese sentido, yo creo que Galasso sería más como un analogista, incomparable y mucho más incomparable en esta época, que yo sí comparto tu opinión, y la de Galasso, donde cada vez este mundo se va desmoronando en términos de va perdiendo peso y se va asentando en una especie como de, ¿cómo decirlo?, de masa acuosa que la gente hoy en día cree que es la cultura. Para Galasso no. O sea, si alguna vez en Italia existió un movimiento que se llamaba el pensamiento débil a partir de Bátimo, Eco y demás, yo a Galasso lo considero el pensamiento fuerte, que es el pensamiento divino y poderoso de los dioses. Ahí está, y para allá vamos. Hay una cosa absolutamente maravillosa, bueno, hay muchas, pues, pero hay al menos un par que me gustaría tratar esta noche contigo. Y una de ellas es algo que siempre que lo abro me sorprende, y es que siempre está hablando de los dioses, ya sean los dioses grecorromanos, ya sean Sumer, ya sea hindús, ya sea, también tiene un libro sobre la Biblia, entonces ya sea los dioses bíblicos, que ya, los dioses, les llama ese gran simulacro, y como tú muy bien dices, hace estas enormes analogías y los trae al mundo contemporáneo, los sabe reconocer en Warburg, por ejemplo, lo sabe reconocer en Walter Benjamin, lo sabe reconocer en Baudelaire, por supuesto, sabe que esos hombres los sabían invocar y los sabían poner en sus escritos. Entonces yo quisiera preguntarte que, ya que empezamos con los dioses y para homenajearlos y para traerlos a esta charla, espero que nos acompañen al menos como escuchas, ¿qué pensaba Galasso de los dioses? ¿Cómo veía este fenómeno religioso de lo sagrado? ¿Qué es lo sagrado para Galasso? Muy bien. Bueno, de hecho, primero, yo creo que Galasso hace una distinción entre
lo divino, lo sagrado y los dioses. Que esa es una distinción que también hace un gran helenista muerto ya, Karl Kerenji. Y lo que pasa es que mucha gente siempre se va con la idea de Dios. Y ya Dios es una personificación. Sí. Por eso Calasso habla de dioses. Incluso cuando habla de, como bien dices, uno de sus últimos libros que no está traducido, pero sí al inglés, no al español, se llama El libro de todos los niños, de todos los todos libros, los libros. Que es un libro sobre, curiosamente, sobre la Biblia. Y el último libro, porque bueno, perdón, paréntesis, hago un comentario muy curioso. Murió y me empezaron a llegar, y me llegaron todavía dos libros más. Ya muerto. ¡Qué maravilla! Sí. Entonces, bueno, la anécdota es que todavía, de aquí a que salgan, quién sabe, pero hay uno que se llama, esto solamente se puede encontrar en Baudelaire, y el último, último es este, que se llama Bajo el Ojo del Cordero. ¡Ándale! Ah, mira, ese sí no me lo sabía. Ahí está. Y son una serie de aforismos también sobre la Biblia. Ok. Entonces, cierro el paréntesis. Una cosa es lo divino. ¿Qué es lo divino para Calasso? El origen de todas las cosas, lo invisible, aquello del cual surge todo. Para utilizar una imagen de su querido Giorgio Colli, hay algo que se llama lo irrepresentable, y eso irrepresentable se expresa, y esa expresión es el mundo. Por lo tanto, para Calasso hay un mundo invisible y un mundo visible. Un mundo invisible que es el de lo divino, y un mundo visible que es el mundo en el que vivimos. Pero lo divino también se acaba desdoblando en dioses, y dioses de distintas culturas. Y un poco, por ahí también Calasso siempre acaba citando a Leibniz, y ustedes saben que, no recuerdo si sí, creo que es Leibniz, habla de la filosofía perenne. Entonces, un poco lo que también Calasso hace es eso, es entender cómo en las distintas culturas y en las distintas religiones siempre se habla de un principio común, que es este irrepresentable, o que podemos llamarlo divino. Sí. Lo sagrado, curiosamente, es el aspecto en lo cual eso divino se presenta en el mundo a través del sacrificio, y por lo tanto lo sagrado es un espacio de violencia. Lo divino no, lo divino va más allá de cualquier cosa, pero lo sagrado, que es lo que se vive, o sea, es como se vive lo divino de forma violenta en el mundo, eso es lo que sería. Entonces tenemos lo divino, lo sagrado y los dioses. Muy bien, ya pusiste las cartas sobre la mesa. Me interesa muchísimo el asunto, por ejemplo, del sacrificio, porque dices, hay dos mundos, un mundo invisible, un mundo que no conocemos, otro mundo, lo otro, y este mundo. Calasso lo que decía es, la única comunicación posible entre esos dos mundos es a través del sacrificio. Y la veía a través de muchas formas o de muchas maneras, porque decía, el sacrificio es, por una parte, lo que más o menos todo el mundo entiende por sacrificio, es que es sacrificar a un animal, a una persona, a los dioses, pero también lo veía en la poesía y decía, escribir es una forma de dar a los dioses y de entregarle algo. Lo veía en la economía, se ríe mucho de Marx, y en La ruina de Cash, y dice, bueno, es entregar y este intercambio, este flujo de dinero que es un simulacro, es completamente falso, es lo invisible que pasa de un lado a otro. Entonces él lo veía en muchos lugares, no solamente como este acto absolutamente violento, aunque por supuesto que lo veía ahí y le encantaba la idea, porque lo menciona a lo largo de muchos de sus libros. ¿Qué es el sacrificio para Calasso? ¿Cómo intenta hacérnoslo entender? Incluso en una de sus últimas entrevistas, él decía, habría que preguntarles a los mexicanos, que es el último lugar en donde los sacrificios humanos se ejercieron en vivo y en directo. Y entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo lo veía, dónde lo veía, ¿cómo es esta transformación del sacrificio a lo largo de sus libros y, bueno, a lo largo de las épocas, claro? Claro. Pues mira, de hecho, sin el sacrificio no hay nada. Así de fácil. O sea, ahí está Calasso. Ahí está Calasso. Uno de sus libros de los recientes, que también es bellísimo, que es El Cazador Celeste. Precioso. Ahí lo explica muy bien, pero
¿Pero qué es el sacrificio? Pues el sacrificio etimológicamente es hacer algo sagrado, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Pero qué es lo sagrado a partir del sacrificio? Y nuevamente voy a retomar la idea del principio irrepresentable, que ahora sí lo voy a personificar como un dios. En muchas culturas hay dioses que están ahora sí que ensimismados en su mismidad, puesto que son todo. Cuando tú eres todo, no puede haber otra cosa. Si no hay otra cosa, no hay conciencia, no hay otredad. Si no hay otredad, no puedo saber que soy algo distinto a lo que tengo enfrente, por ejemplo. Sí. Por lo tanto, el sacrificio es el primer acto que la divinidad realiza sobre sí misma de manera violenta para poder generar otra cosa, que sigue siendo él mismo. Llámalo simulacro, llámalo imagen o llámalo mundo. Sí. O sea, digamos que el mundo es la imagen de lo irrepresentable, solamente que esta imagen no coincide con eso, sino que simplemente es un reflejo de algo que no puede ser definido, pero que nosotros lo conocemos de manera definida. Por eso el sacrificio es todo. También es la respiración, es el sexo. Claro. Ir caminando por la calle, vas matando infinitos animalitos. Claro. Lo que ustedes quieran, o sea, curiosamente algo que retoma de Girard, pero por supuesto lo lleva a extremos maravillosos porque Girard en cierto sentido es bastante limitado. O sea, en verdad lo que él está diciendo es que el sacrificio es la posibilidad de todas las cosas, la más importante de la vida. ¿Cuál es el acto más claro que tenemos sacrificial? Comer. Si queremos seguir vivos, tenemos que comer. Claro que Galasso dice, el sacrificio tenía una serie de rituales para poderse llevar a cabo, porque el sacrificio es un que la divinidad se separe de sí misma y se vuelva a este mundo, pero después nosotros como mundo tenemos que mantener el vínculo con lo divino a partir de este sacrificio, que siempre va a ser violento. Ahí está. Ahí está la otra pregunta. ¿Por qué tenemos esta necesidad de lo divino? De acercarnos a los dioses, de acercarnos a lo sagrado. ¿Y por qué entendimos que la única manera de acercarnos a lo sagrado, al menos de una manera en el origen primitivo, era un acto de violencia, que era destruir algo para que aquello que se destruye se ofrezca a los dioses? ¿Por qué queremos acercarnos a los dioses? Yo sé que te estoy preguntando algo que parece perfectamente obvio, pero me gustaría oírte. ¿Y por qué a través del sacrificio? Bueno, a través del sacrificio, insisto, porque el sacrificio, a ver, va. En el Cazador Celeste, incluso antes que hablar de sacrificio, se habla de asesinato. O sea, el primer acto en la vida es un asesinato, es alguien que acaba matando a otro ser. Ese otro ser, curiosamente, es el mismo, solamente que desdoblado en otra imagen. No sé si me explico. Sí, sí. De entrada, la imagen en sí ya es un sacrificio. Véanlo como ustedes, como lo quieran ver. Cada vez que uno ve un cuadro, sí, una pintura. La imagen es como que se desprendió de otro lado esa imagen. Es el simulacro. Pero no caer en el simulacro como algo que es falso. Porque no. Galasso jamás, ¿no? Es que podría pensarse que, claro, está el mundo divino y está el mundo del simulacro. Esto es lo falso, esto es lo verdadero. No, curiosamente es una simbiosis. Uh-huh. Porque el simulacro también es divino. De hecho, el simulacro es el medio por el cual nosotros podemos ponernos en contacto con lo divino. ¿Por qué es violento? Porque todo acto creativo es violento. ¿A qué me refiero con violencia? No una violencia estúpida de quiero lastimar a alguien, sino claro, la violencia de tener que transformar, tener que, ahora sí que ejercer cierta agresión, cierta violencia sobre un objeto para poder transformarlo en otra cosa. Eso lo hacemos también todo el tiempo con nosotros mismos. Esa es la creación. Claro, déjame llevarlo a algo que lo vamos a entender inmediatamente. Acaba de pasar el Día de los Muertos y quemamos velas o tenemos papel picado. Es decir, es algo absolutamente frágil, absolutamente evanescente. Entonces se desmorona en el momento en el que ocurre la celebración.
Eso es un sacrificio, ¿no? Es más, quizás uno de los sacrificios que más le gustaban, al menos creo yo, lo dicen en el ardor, es el de derramar un poquito de leche que hacían los hindúes enfrente de su casa para liberarse del mal, ¿no? Perdón, ibas a decir algo, Luis. No, perfecto. De hecho, la primer forma de sacrificio es la libación, que la libación es derramar. Verter un líquido, ya puede ser en un, ¿cómo decirlo? Se me olvidó, donde se hacen los sacrificios, en un altar, pero también puede ser simplemente verter un poco de líquido de leche para los Vedas en el suelo, porque esa es la imagen más clara que tenemos del sacrificio, cómo lo visible regresa a lo invisible. Y ahí está. O sea, sí. De hecho, ni siquiera tiene que ser violento en términos como uno lo entiende. Pero sí es violencia porque es hacer que algo desaparezca del estado en el que se encontraba y regrese a su origen, que es lo infinito e indeterminado. Eso es lo maravilloso. Y eso es lo que los modernos no entienden. Ahora, segunda pregunta que es, ¿por qué la necesidad, incluso hoy en día? Eso lo pueden leer y es una cosa maravillosa en un librito que sacó hace no tanto, que es La actualidad innombrable. Y ahí, curiosamente, hace una crítica a la sociedad moderna, igual que lo hizo en La ruina de Cash. Y ahí lo que explica es, hubo un momento, o sea, él dice que el momento en el que vivimos es un momento absolutamente inestable. Ya no hay sustento, ya todo es frágil. Ya se perdió esa perspectiva de lo divino que era invisible, pero que le daba, era sustancia. Había una serie de analogías y había una serie de correspondencias en todas las cosas. Sí. Había rituales, había procesos, o sea, había una serie de actos para poder alcanzar el cielo, por decirlo de alguna forma. Hoy en día vivimos a través de los procesos. Entonces, lo que él dice es que la sociedad se olvidó de lo divino y se autodivinizó a sí misma. Pero uno pensaría, dice Calazo, ¡qué maravilla! Ok, ya nos deshicimos de los dioses. Ahora por fin somos libres de hacer lo que se nos dé la gana. Y lo que él acaba viendo es que las sociedades seculares son más mojigatas que las religiosas. O sea, al final ya no creen en dioses, pero creen en la justicia, en el feminismo, creen en pendejadas de ese estilo, perdón. Entonces acaban hipostasiando y adoptando la estructura divina y se la acaban hipostasiando a la perspectiva secular que supuestamente estaba renegando de ella. Sería eso. Sí, claro, lo dice muy bien ahí. Y lo que dice es que se empobrece. Lo que dice es el animal metafísico no tiene de dónde agarrarse. Creo que incluso es la frase más o menos que utiliza. Porque efectivamente ya ahora estamos perdidos. Yo no sé, de pronto, ya sabes, te metes a cualquier red social y ves hoy, por ejemplo, que va a haber un eclipse, montones de gente diciendo... Y quema un papel blanco, no lo quemes, es azul, es el verde, ¿verdad? Es decir, seguimos teniendo la necesidad de los dioses, de lo sagrado, de lo metafísico, en el mejor de los sentidos, pero como ya no sabemos dónde están esos seres y como ya no sabemos cómo hacer ese intercambio, pues nos agarramos de lo que se pueda. Y eso es absolutamente terrible. Si tú le das un revisón, un scroll a todas esas cosas que suceden en las redes sociales, es tremendo ver cómo nuestra necesidad sigue intacta, pero ahora estamos huérfanos de dioses. Claro, y a la vez tenemos unos sustitutos bastante chafas. Ah, bueno, tenemos sustitutos, sí. Es que ese es el problema, o sea, el problema es que matamos a los famosos dioses que tanto nos habían oprimido durante milenios, y ahora somos libres de ser esclavos de una serie de mayúsculas, porque uno de los grandes, digamos, escritores que adora Calazo es el mismísimo Max Stirner, que escribió un solo librito que se llama El único y su propiedad. Por supuesto, Nietzsche se lo fusiló y nunca lo asumió. Bueno, pero se lo confesó, no me acuerdo a qué amigo en una carta, pero ese libro, El único y su propiedad, es un libro bestial, es un libro maravilloso. Sí. Y lo que nos dice Stirner es, ok, ya no hay dioses, pero al final tampoco somos capaces de asumir nuestra propia unicidad. Es decir, necesitamos sucedáneos.
Y dice, uh-huh, son las grandes mayúsculas y son las que ya dije, ¿no? O sea, sí, sí, democracia, sí, sociedad, justicia, paz, etcétera, justicia, sí, sí, bla, claro. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué quería Kalasso? Quiero regresar en todo momento, en todo. No hemos dejado de hablar de él porque todas estas cosas, el sacrificio, lo sagrado, los dioses, están en Kalasso. ¿Cuál es su intención? Él decía que todos sus libros eran como fascículos de un solo libro. ¿Qué nos cuenta ese solo libro? ¿Qué nos dice, claro, ese solo libro? Un poco lo que tú dijiste al principio, es decir, Kalasso está, o sea, cada vez, vamos a utilizar una palabrita, si es una, de alguna forma, metonímico en el buen sentido, o sea, Kalasso también ve en cada pequeño residuo la totalidad, porque recordemos, uh-huh, también, voy a regresar un poco al sacrificio, que, por, sí, ejemplo, cuando el dios hindú anterior a los dioses es sacrificado, se sacrifica a sí mismo, pero luego en el altar es desmembrado y ese desmembramiento es el mundo. Pero en ese sacrificio del propio Dios, uh-huh, hay una serie de residuos que quedan en el altar, ¿no? Entonces, es como tratar de entender que la totalidad jamás logra recuperarse porque hay un residuo que se queda perdido. Es como pensar en una vasija que se rompe en mil pedacitos y uno la acaba reconstruyendo y van a quedar grietas. Esas grietas están hechas de vacío, pero antes estaban ocupadas por un material que quedó perdido. Esos, sí, residuos también representan la totalidad perdida. Por eso, en la cosa más efímera, en la situación más insignificante, se encuentra también la totalidad. Pero como dice Kalasso, solamente tenemos que saber reconocerla. Ya no sabemos cómo, porque los grandes maestros que nos podrían haber dicho cómo, ya no los pelamos. Claro. Así de fácil. Me encanta. Por un lado tenemos este Dios que se sacrifica y o al que despedazan, como a Dionisios, por ejemplo, y que los pedazos en realidad son el mundo, no son otra cosa más que todo esto que florece, todo esto que surge. Y por el otro lado, el vacío, la ausencia, ¿no? Como Atreo, que le faltaba el omóplato porque lo sacrifican. Lo sacrifican, lo hacen pedacitos, casi se lo van a comer, y Demeter escupe ese pedacito que nunca acaba de quedarle por completo. Y entonces está efectivamente ese hueco ahí. Entonces, lo que te preguntaría es, ¿cómo hace Kalasso para, o cómo nos invita a reconocer, por un lado, lo divino? Es decir, este desmembramiento en todo lo que existe, y por otro lado, nuestro vacío. Claro, eso que, o sea, nos falta. Claro, pero también entender que el vacío es necesario, porque el vacío es la totalidad de alguna forma también, ¿no? O sea, fíjate, hay una idea bellísima, que esa no sé si alguna vez la toca Kalasso, pero seguro sí, Colisi, de Empédocles, cuando él habla, ajá, que las dos fuerzas del mundo o del universo, son el odio y el amor. Entonces, cuando el amor va venciendo, es cuando, sí, las cosas se articulan, se van objetivando y tenemos un mundo coherente. Pero, uh-huh, cuando llega el momento del odio es cuando se empieza a disolver todo, a diluir en el, ¿no? Pero hay un momento en que en este círculo del amor y el odio se da un círculo completo, y es lo que llama el esfairos o la esfera, que vive en una soledad perfecta. O sea, la soledad perfecta también podría considerarse como el vacío perfecto, que es la fuente de todas las cosas. O sea, también tiene que ir por ahí, porque el sacrificio jamás logra recomponerse del todo. Siempre tiene que haber un residuo, porque si no, no habría vida. El momento en que todos nos reabsorbamos en lo divino, ya no va a haber nada. Y claro, nada más para que quede claro esta idea del sacrificio, que es muy bonita, y este sí es uno de los héroes de Kalasso, que se llama Ananda Kumarasvami, un gran, gran indólogo, uh-huh, experto en arte tradicional, y él decía algo bellísimo que es, ¿qué es el sacrificio? Pasar de lo uno a lo múltiple, y después tratar de lo múltiple recuperar lo uno. Ese es el sacrificio, es pasar de la totalidad a la diversidad, que es el mundo, que es la mortalidad, qué es el dolor, qué es todo,
y luego a través del dolor y de la violencia tratar de recuperar esa unidad perdida. Y el intento es lo que importa, porque en realidad, de alguna forma, como diría el mismísimo Nietzsche, todo es un eterno retorno de lo mismo. De lo mismo. ¿De qué nos habla Kalasso? Déjame insistirte. Es decir, sus libros, tal como lo estoy entendiendo, escuchen ustedes las palabras que Luis Alberto nos está diciendo. Sacrificio, Dios, lo sagrado, el doctor. Sus libros es una teoría de lo religioso, es una mística. ¿Me arriesgo? Te lo pregunto. O sea, mística en el buen sentido, sí. En realidad, claro. O sea, en realidad sus libros son una forma de vivenciar lo divino y lo sagrado, porque eso también es la literatura. O sea, la literatura tiene esta capacidad, también es sacrificial en cierto sentido. Por ejemplo, cuando Kalasso nos empieza a nombrar la cantidad de dioses que ya no son tomados en cuenta en este mundo porque se consideran fantasías, ajá, los dioses, curiosamente, no es que hayan dejado, o sea, yo ahí por ahí tengo un aforismo mío que digo que si Dios supiera que no existe, brincaría de felicidad. Pero pues no es el caso. O sea, lo que dice Kalasso es, todos los dioses, por lo menos los griegos, en el Renacimiento, acabaron ocultándose en la pintura. Pero sí, también lo cierto es que todos los dioses se acabaron refugiando en la literatura, güey. Y en toda la literatura, porque aquí lo curioso es que tú para que tengas una experiencia divina, no tienes que pensar que se te aparece un dios, ni que tienes que leer sobre un dios, sino que es la experiencia de algo extraordinario. Por ejemplo, es lo que en antropología... Teos significaba lo que sucede, ¿no? Es decir, no claro, Dios, sino lo que acontece, ¿no? Exactamente. O sea, muy bien, Daniel. Por ahí va el rollo. O sea, en realidad, lo divino se puede presentar en cualquier momento. Y es lo que se llama una hierofanía. Una hierofanía es cuando lo sagrado se hace presente. Y es eso, o sea, cómo los, digamos, los llamados primitivos que eran tan elementales, según los modernos, cómo reconocían lo divino, ¿no? Y es eso lo que tú dijiste, es un acontecimiento, es un evento. Se podían de repente quedarse observando una roca, un guijarro en el camino, al lado de un río, y de repente esa pequeña piedrita tenía un cierto resplandor o te provocaba algo que no te provoca generalmente las cosas en la vida cotidiana. Entonces insisto, es esa posibilidad o esa capacidad que tienen algunos seres todavía para poder reconocer esa cosa extraordinaria en los eventos más insignificantes incluso. Hoy en día siempre pensamos que tenemos que tener unas experiencias desbordadas para poder claro, pensar en lo extraordinario y no. Te tienes que subir en bungee y aventarte. O sea, leyendo una página, no de Kalasso, sino incluso de algunos autores que uno pensaría que no son tan buenos, según el canon. Kalasso dice, no, dinos momentos donde ahí están los dioses, ¿no? O sea, es lo que él llama la literatura absoluta. La literatura absoluta es eso. Maravilloso. Y también hay que estar sintonizado, es decir, hay que saber dejarse poseer por la locura de las ninfas, como dice claramente Kalasso, sino tampoco eso extraordinario puede suceder. Ahí también Coli lo rescata muy bien. Es decir, esa parte de locura que nos puede llevar a comprender el mundo ordinario o sin la cual no podemos comprender el mundo ordinario. Y que lo rescata una y otra vez Kalasso, sobre todo en los ensayos de las ninfas, pero en muchos otros, diciendo... Baudelaire estaba al punto de la locura, Hölderlin se volvió loco, bla, 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 ¿no? Es decir, ahí está siempre rozando el tema de que a veces hay individuos que logran pasarse a ese otro mundo. No solo comunicarlo a través de la literatura, etcétera, 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 sino incluso quedarse en el otro mundo. Claro, o sea... Yo creo que no sé si tanto quedarse y ni siquiera tiene que ser locura clínica, ¿no? No. Hablamos de la locura que viene de las ninfas. Claro, pero fíjate, en ese texto hay una frase maravillosa donde está hablando de un erudito que estaba tratando de recrear
lo que hacía la Pitia, ¿no? En Delfos, para poder hacer, así que sus profecías, para poder decirlas. Entonces dice, no, estuve investigando, no me acuerdo cómo se llamaba el erudito, y había que masticar plantitas. Unas plantitas de laurel, ¿no? Unas hojitas. Escalazo se pitorrea y se muere la risa y dice, ese muchacho, en vez de estar buscando hacer eso, simplemente tendría que quedarse un momento tranquilo y ver la cantidad de potencias que pasan por su mente. Claro. Por ejemplo. Por otro lado, y eso también es algo que, ahora sí que una de las heroínas de Calasso es Simone Weil. Simone Weil. Y para mí es algo así como, pues, wey, mejor que Simone Weil no existe, ¿no? Sí. Miren que no soy feminista, pero esa mujer está cabrona. Entonces, sí, es increíble. Un poco lo que también planteamos aquí es que nosotros, nos demos cuenta o no, también somos poseídos por potencias, por dioses. El problema es que no lo sabemos reconocer, pero Simone Weil dice, hay un momento en que Aquiles entra en un estado de ira, así empieza la Ilíada, ¿no? La famosa ira de Aquiles, y lo que se plantea ahí es, no, Aquiles no es más que un recipiente para que la ira se presente. Y eso es lo importante, entender que la locura no tiene que ser una locura clínica, ni siquiera como el otro gran personaje que adora el Calasso, que es el presidente Schreber, ¿no? Con claro, Memorias sí. de un enfermo de nervios, que ese libro es indispensable también para entender a Calasso. Es entender que la posesión es el nivel de poder más alto que existe. Y eso lo dice Calasso en La locura que viene de las ninfas y en varias entrevistas. Pero lo decía Sócrates. Claro, pues Sócrates veía poseído por un daimon. Sí, tan claro como eso. Claro, y todos nosotros, por ejemplo, cuando yo siento que algo, puta, que digo, ¿cómo logré hacer esto tan bien? O sea, es obvio que yo no fui yo, sino que fue algo más que logró expresarse a través de mí. Solamente que para la sociedad moderna, asumir eso sería como pensar que se están demeritando, cuando en realidad es todo lo contrario. Claro. La modernidad, no, sí. No, adelante. No, tú ibas maravillosamente bien, te interrumpí. No. Y ahorita lo comentamos. La modernidad, curiosamente, en este replegarse sobre sí misma, olvidó que hay otras cosas que, aunque ellos no se den cuenta, las siguen invadiendo. Un poco, o sea, la gran crítica de Calasso a este tiempo es eso. Es que las potencias siguen ahí, pero como no las sabemos ver, nos causan también estragos más allá de lo que nos imaginamos. O sea, es el gran ejemplo y regreso al sacrificio de... Por ejemplo, Girard plantea que para que no haya violencia en un amplio sector de la sociedad, tiene que haber violencia concentrada en un sector que se llama el chivo expiatorio. Chivo expiatorio, sí. Entonces, en ese sentido es de lo que Calasso nos está hablando, ¿no? O sea, curiosamente, para que nosotros podamos entender lo que es esta posesión, es entender que hay una violencia divina sobre nosotros y nosotros... siempre tratamos como de quitarla, incluso hoy en día tendríamos que curarnos si de repente pensáramos que somos poseídos por dioses. Lo veríamos como una violencia excesiva. Y en realidad esa violencia es necesaria para poder hacer cosas extraordinarias, nuevamente. Es decir, la posesión, que los dioses estén revoloteando en nuestra mente, es algo indispensable. Hoy en día lo sustituimos por otras cosas. De hecho, hoy en día, dirá Calasso, ya ni siquiera la mente, que es uno de los temas indispensables para Calasso, sí, y la diferencia entre analógico y digital. Hoy en día dice, ya nos lobotomizaron, ¿no? Con las redes y con todo el mundo digital. Ahora nuestra mente está en una pantalla, güey. Sí. O sea, ya nos vaciaron y ahora, curiosamente, las posesiones ya no se dan dentro de nuestra cabeza, sino que las vemos bastante chafas en la pantalla. Va por ahí, güey. Ahí sí. Dice, nos mandan felicitaciones, Sotero García, que siempre nos está viendo, saludos. Claudia Fager nos dice felicidades. Patricia Palacios nos dice, felicitaciones por su conversación. Escuchándolos me surge una duda que tal vez en el siglo XXI suena fuera de lugar, y es, ¿qué sería más conveniente para una sociedad, sacralizar o banalizar? Me aviento la pelota. No, voy a hacer una especie como de juego de palabras. En realidad, hoy en día sacralizamos banalizando. O sea, lo curioso es que ahora nuestra gran diosa... Sí, un artista de rock es Madonna, ¿a eso te refieres? A eso me refiero a todo lo que hacemos hoy en día. Es decir,
como ya no tenemos otra cosa, o sea, uno, el gran tema de Calasso es cómo la sociedad acabó absorbiendo todo lo que tenía enfrente. Antes tenía la naturaleza, tenía a los dioses, tenía lo divino enfrente con lo cual dialogaba. Llegó un momento en que lo secular dijo, no, yo soy lo único. Y supuestamente se apoderó de todo, pero claro que no fue así. Y es un poco como empezaste tú la conversación, que es, hay una necesidad de sacralizar en el mundo. Claro que es una necesidad, aunque sea inconsciente. Sí, y hoy claro. En día, la forma en la que se sacraliza es a través de la banalización de las cosas. Entonces, no es que en el siglo XXI sea sacralizar o banalizar. La banalización es la gran diosa de hoy en día. Está sacralizada por la propia sociedad contemporánea. Así claro. De fácil. Y quizás los libros de Calasso lo que buscaban era hacernos ver todas estas oportunidades que tenemos en la vida cotidiana para rescatar lo divino. Exactamente, pero rescatarla, y miren, y Calasso jamás planteó un regreso al pasado, eso no se puede. Ajá. No, porque hay gente que lo lee y dice, ay, no, es que dice que hay que regresar a un mundo sacrificial, ¿no? Claro, claro. No, o sea, un poco lo que está diciendo Calasso es saber reconocer lo mismo que también reconocían otras sociedades milenarias, porque lo mismo sigue aquí. Solamente que nosotros... Y lo mismo sigue aquí. Y lo mismo idealmente, sigue aquí. ¿No? Digo, ojalá. Idealmente, ¿no? Pero lo curioso es que hoy en día lo banalizamos. Curiosamente lo banalizamos y en ese sentido mantenemos, insisto, la estructura sagrada que es esta devoción a la banalidad, pero sin el sustento de lo que antes era realmente lo que había que sacralizar, que es sentir esas correspondencias entre todas las cosas, es esa capacidad de poder ver analogías entre cosas opuestas. La famosa conuxio, ¿no? O sea, de los alquimistas. De los alquimistas, sí. Que tanto usa Jung, por ejemplo. Yo creo que va por ahí. Y otra parte, y nada más comento eso que viene en la actualidad innombrable, que se me hace muy cagado de Calasso, él también habla de cómo hoy en día habla de los transhumanos y todas estas cosas, y luego dice que hay como un colectivo, no me acuerdo de las siglas, pero son algo así como spiritual but not religious, o sea, es decir, espiritual pero no religioso, y ahí es donde sí Calasso pues se caga de la risa y dice, o sea, estos muchachos creen que si posan la mirada en un atardecer dicen, oh, ahí está la espiritualidad, no mames, o sea, no, dice Calasso, no va por ahí, o sea, curiosamente hoy queremos tener una especie como de sacralidad soft porno, y no hay nada peor que el soft porno, o hay hard porno, no hay nada. Día, claro, y hoy en día la literatura es soft porno, las causas son soft porno, y vivimos de una especie como de hipocresía, eso no lo dice Calasso, pero lo da a entender, una especie de hipocresía de la gente, bueno, sí lo dice en el libro que le estoy diciendo, esta idea como de, en vez de habernos vuelto unos malditos realmente individualistas y decir, aquí lo único que existe soy yo, dijeron, no, ahora están las causas, vamos por... La tentación del bien. Con los otros, sí, la tentación del bien a lo pendejo, exactamente. Sí, está. Pero entonces, otra vez regreso, Calasso. Nada más déjame decirnos, Chacha Tamés nos dice, genial, ¿qué le dice a sus alumnos que se dicen cristianos o religiosos? ¿Cómo defines a Dios? Me encanta la conversación. Claudia, nuevamente perdimos la imagen. Ah, no, bueno, nosotros seguimos platicando. Ya regresamos, dice. ¿Qué les dices a esos alumnos que se dicen religiosos, mi querido? Porque esa es una pregunta que realmente te hacen a ti. Dice, ¿qué le dice a sus alumnos que se dicen cristianos o religiosos? ¿Cómo defines a Dios? No, yo creo, fíjate, hay un libro hace poco, alumnos, tengo unos alumnos que adoro, que son, se llaman Filofón. Bueno, curiosamente vimos un libro de Alan Watts. Ajá. El cristianismo se llama mito y no me acuerdo, y ritual en el cristianismo. Y ahí Alan Watts hace un análisis maravilloso para explicar que el cristiano hoy en día, como generalmente, si por ahí viene la pregunta, el cristiano es algo así como una especie de personajito de izquierda que quiere ser bueno
aunque no sepa lo que es eso. Entonces, en vez de hacer rituales, hace procedimientos. Va a la iglesia, aunque realmente lo hace desde una perspectiva puramente moral, ¿no? Como, ah, ya fui a la iglesia, ya cumplí mi parte de redimirme con el mundo porque pues, le dije a Diosito que pequé. Pero en realidad el cristianismo, si lo vemos, si lo analizamos realmente, es algo que está bestial, o sea, es algo que está cabrón, o sea, está el maestro Eckhart, está San Agustín, o sea, están Santo Tomás, o sea, están todos, güey. Entonces, los gnósticos, ¿no? Tu ídola y la mía, que Simone Weil decía que es la última reencarnación de los griegos, ¿no? De los griegos, ahí está. Ahí está, ¿no? Que es la última vez que los griegos nos legaron algo. Nos legaron algo, ese es Simone Weil, perfecto. Ese es Simone Weil. Entonces, un poco lo que yo le contestaría a la persona que me pregunta es, claro, o sea, no les digo nada. De hecho, además, cada quien puede vivir la religión, claro, su claro, espiritualidad, sí, sí, como quiera. Lo que sí de repente a uno le da como cierto retortijón es esa gente que dice, es que yo soy religiosa simplemente porque maneja un discurso moral de la religión. Entonces aquí se habría que irse, como dice Calazo, a lo que quiere decir religión, que es un religarte con lo divino. Si te religas con lo divino, entonces puedes ser cristiano, mahometano, lo que tú quieras, y vas a estar en eso. Si agarras la religión simplemente como una especie de, ¿cómo decirlo?, de forma de vida sociológica, entonces estás perdido. De hecho, Calazo en la actualidad innombrable dice que pasó eso, ¿no? O sea, que hoy en día si tú ves como a los grandes... a las grandes personalidades de la iglesia, parecen cada vez más como políticos sociales, y en cambio, los políticos sociales cada vez le tienden más a ser casi, casi como mesías. Y es una especie de confusión entre esas dos cosas, poco absurda, pero es lo que estamos viviendo, ¿no? Fíjate, me gustaría decir que finalmente esto que estamos haciendo ahora tú y yo es Calazo, es decir, Calazo nos invita a repensar estas grandes ideas y estas grandes palabras, religión, dolor, sacrificio, a los grandes pensadores como Simone Weil. Es decir, esta conversación es la que me gustaría creer, quizás me estoy echando porra, pero es que es de cariño a Calazo, que es la que Calazo quizás invitaba a sus lectores, ¿no? No solo a nosotros, sino a los lectores en general, cualquiera que agarrara uno de sus libros y dijera, ok, lo que me está exigiendo es repensar nuevamente todos estos conceptos que son muy antiguos, que vienen de muy lejos y que me fueron dados y que ahora no sé cómo manejarlos, que ahora no sé qué hacer con ellos, que ahora están aquí y incluso no los distingo de la locura, por decir algo, de la locura psiquiátrica, a la locura de lo divino, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera sé reconocerlos cuando se me aparecen ahí. Claro, y no estoy totalmente de acuerdo. Ojalá estuviera contento Calazo de nuestra conversación. Lo cierto también es que Calazo tiene una característica peculiar. Cada libro que sacaba se vendía muy bien. ¿Sí? Sí, claro, o sea, bueno, Las bodas de Cadmo y Armonía fue un best-seller. Ah, no, bueno, Las bodas de Cadmo y Armonía, sí, 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 fue un best-seller. Pero tú le das a leer el libro de Las bodas de Cadmo y Armonía a la gente y te dicen, ¿qué pedo? O sea, no, está muy difícil. Entonces, ahí también es algo curioso que logra Calazo, que logra llegar a mucha gente, a muchos lectores, a pesar de que en teoría es difícil, cosa que hoy en día ser difícil es algo así como sacrílego, ¿no? O sea, sí, si no. Hoy en día escribes difícil, puta, no, tienes que hacerlo todo como, insisto, como una masita de Gerber para poderse la dar de tragar a estos lectores hoy en día que quieren simplemente tener un poquito de satisfacción, ¿no? Entonces, claro. Calazo en ese sentido es para todos y para muy pocos. Como lo quieras hacer. Para todos y para nadie, dice Nietzsche, ¿no? Sí, pero aquí no, aquí es para todos y para muy pocos. Y para muy pocos. Porque me voy a quedar en tu rollo megalómano de que para nosotros, sí. Lo dije de broma. Sí, no, por supuesto. No, yo lo que decía es justo cómo esta charla, vienen a presentarse estos dioses, como Simone Weil, como el sacrificio, para decir aquí seguimos, y esa es en realidad la intención de Calazo, me gustaría creer, o así lo entiendo, esa es la intención de Calazo,
nuevamente volver a traer a la conversación. Ahora bien, ¿para qué? ¿Qué? No, para nada. ¿A dónde va? Estas charlas también es un poco como para poner en contexto a estos grandes escritores y de pronto ver cómo los agarramos, cómo nos agarramos de ellos, cómo hacemos para exprimirlos verdaderamente y para alimentarnos de ellos en este mundo contemporáneo, mi querido Lutz. Claro, no, pues mira, lo dijiste muy bien. Yo creo que Calazos hace lo que hace, pero no solamente como escritor, también como editor, ¿no? O sea, Calazo publicaba autores extraordinarios y es el único catálogo. Mira que yo ya renuncié al mundo de la edición, pero un tiempo estuve muy metido. Sí, él me ayudó a hacer Sexto Piso y demás. Así es. Pero a lo que voy es, Calazo también lo que logra con su editorial es hacer eso, ¿no? Un mundo, lo que él llama la literatura absoluta, autosuficiente. Y autosuficiente es que no depende de cuestiones sociales o de si, puta, dijo algo políticamente incorrecto. Imagínate, no me acuerdo cuándo leí, todavía estaba vivo, pero no me acuerdo en qué año, se metió en un problema grave por haber publicado a León Bloy. León Bloy, que es algo así como uno de los escritores, claro, reaccionarios, católicos más importantes que hubo de la primera mitad del siglo XX, pero dices, o sea, o bueno, de principios del siglo XX, y dices, tú cuando ves Borges a León, lo adoraba. Dices, no, pues ¿quién no puede adorar a León Bloy? Es algo maravilloso y a la vez es de esos autores que te ponen contra la pared y Calazo por publicarlo, ¿sabes? Se le echaron encima los medios en Italia fuerte. Y él se cagaba de la risa porque jamás iba a pensar que Adelphi, así como sus libros, iban a ceder frente a una presión social tan, tan mala. Yo tengo una frase que nunca se la pude traducir, pero lo que sí logro decir yo de Calas es que es, yo creo que el único escritor o de los pocos escritores que nunca chaquetean. Es decir, jamás... nunca se lo pude traducir, sí. Jamás da las nalgas para que entonces la sociedad diga, ¡ah, qué bueno es! No, Calazo está en su rollo y eso es lo maravilloso. O sea, y ahí es para todos, insisto, y para nadie o para pocos, porque quien lo quiera leer, también Calazo muchas veces lo lees y dices, si no tienes su cultura, y pues es difícil tener su cultura, y dices, güey, pues igual no entendí todo, pero lo cierto es que la forma en que lo hace, ahí ya está la estructura que tú necesitas para poder disfrutar lo divino o como lo quieras llamar. Sí, lo interesante de Calazo es que no conoces muchas cosas, pero que te lleva a conocerlas, a reflexionar, no solo a reflexionar con ellas, sino a decir, a ver, esta cita la sacó de aquí, de acá, a ver, ¿dónde están esos libros? Déjame sacar el que tengo debajo de mi computadora, porque es una pequeña prueba. Como editor, tú ya lo estaba sacando ahorita, tiene ese libro fantástico que son las cartas a un desconocido, que son las cuartas de forro de sus libros. Y en realidad es uno de los libros que más me gusta porque en realidad es un libro que da pistas de dónde se alimentó el propio Calazo, ¿no? Y entonces, ese libro que parece tan simplón, que parece tan sencillito, que parece uno de los más baratitos de todo Calazo, en realidad está lleno de pistas de dónde están sus lecturas, dónde están sus amores, sus afectos, y uno de ellos está en el Molino de Hamlet. En el Molino de Hamlet, claro. Que es una belleza, lo lees y no puedes creer la maravilla de algo como lo que dicen, que es además absolutamente tremendo, ¿no? Todo lo que está en la Tierra es un reflejo del universo y que es el universo el que siempre está manejando la vida en la Tierra, para decirlo de la manera más llana. Ellos lo dicen de manera mucho más complejo y mucho más bonita, por supuesto. No, claro. Y la otra forma de decirlo llanamente es, con ese libro te das cuenta de que uno también, al igual, bueno, ya no en estas ciudades, pero al igual que en la antigüedad, simplemente basta con levantar la mirada hacia el cielo y entender lo que es la mitología. Ahí está la mitología. Ahí están los dioses y ahí están las imágenes de los dioses, que son importantísimas.
Así es. Mi queridísimo, la charla podría seguir durante horas y yo sería el más feliz de este mundo, pero bueno, creo que dejamos al menos, espero, la tentación de Calasso. Me gustaría decirlo así, dejar a Calasso como una tentación para los lectores, para los quienes nos están escuchando y decir, ah, ¿de quién estaban hablando este par? Que, a ver, vamos a ver quién es y estoy seguro que no se van a arrepentir. Tienen unos libros maravillosos y creo que nos dicen muchas, muchas cosas. Algo que se nos haya quedado en el tintero, muchísimas cosas, ya sé. Muchísimas cosas. Pero te aviento la última. ¿Son los últimos libros de monología que tenemos en el mundo contemporáneo? ¿O qué tenemos? No sé, tendría que tener... En el sentido de Daimones, por supuesto. No, te entiendo. No, tendría que tener la cultura de Calasso para poderte contestar, pero no, yo creo que es, para mí sí, son las últimas expresiones de una cultura y una tradición que creo que por fin, ahora sí, se está desvaneciendo, ahora sí que en la banalidad y en la ignorancia totalmente autoimpuesta de esta sociedad autocomplaciente a lo pendejo. Así sería. No tengo nada más que decir, señoras y señores. Les agradezco mucho a quienes nos vieron. Mora May nos dice que buena charla. Abrazos a los dos, Morita. Besos, Morita. Besos, Morita. Toño Ayala, abrazos. Y Chacha besos, también nos dice gracias. Seguiremos su consejo. Muchísimas gracias, maestro. De verdad fue, como siempre, un placer platicar contigo. Sí, espero que se repita. Y esperemos que sigamos charlando sobre Calasso mucho tiempo más. Y los dejamos con La Tentación de Calasso. Espero que nos sigan en estas charlas y que se acerquen a Calasso. Muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. Gracias. Hasta luego.